Bienvenidos una vez más a otro episodio más de Zelda Tears of the Kingdom. El día de hoy voy a seguir con las torres y va a ser un poquito diferente porque hice el gameplay, lo grabé todo, entonces hoy nomás voy a estar comentando lo que estuve haciendo. Así que empezamos este video, el número 10 de Zelda Tears of the Kingdom. Como se fijan, bueno, llegué a una isla, voy a ir al norte de todo el mapa para encontrar la otra torre. Y bueno, me encontré una isla con eso, entonces se me ocurrió pues agarrar el planeador y por ahí vamos a encontrar la torre en un momentito más. Por ahí se va a ver la torre. Y bueno, pues estuve planeando, estuve volando, ¿verdad? Vamos a ir a la parte norte del mapa. Ahí está la torre, esa es a la que tengo que ir. Entonces me fui por ahí, aprovechando las pilas, ¿verdad? Aprovechando todo eso. Yo creo que es una muy buena manera de avanzar, de seguir. Y pues de no aventármelo todo caminando o en caballo, ¿verdad? Por eso es una ventaja tener las islas. Es una ventajota. Digo, no dura todo el tiempo el planeador. Acuérdense que dura solamente unos minutitos. Pero yo ahora sí que lo aprovecho al 100, al 100, al 100. Y ahí está la torre. Ya nos estamos acercando cada vez más. Ahí ya se está acabando. Se está acabando la... Se está acabando el... el planeador. Y vientos. Perdón, tenía el sonido del juego muy bajito. Ya se lo subí. No había dado cuenta de eso. Pero bueno, ahí está. Y se rompió el planeador. Pero nosotros vamos por ahí. Y como hace frío, pues hay que comer comida para que nos ayude con el frío. Ahí está. Y tengo varias, algunas. Las vamos a necesitar durante todo el trayecto con las torres. Y bueno, y vamos. Bien pianito entre planeando y parabela y todo eso. Acuérdense que ahí, bueno, en ese lugar donde vamos, era una isla donde estaba, o un lugar donde estaba todo oscuro. No sé si se acuerdan. Pero el chiste es que... pues ahora ya se encuentra ahí y ya no está oscuro, sino que podemos entrar a las ruinas Sonan en un pelín más. Un poquito de más energía para alcanzar a llegar lo más lejos posible. Ahora sí que lo más lejos posible. Bueno, la música es impresionante en este juego. Es genial. Es maravillosa, de verdad que me maravilla, me maravilla. Y ahí estamos. Ya llegando ahí a las ruinas de Oumbra. ¿Te acuerdas? Esas estaban ahora sí que en penumbra total. Por ahí encontrábamos un santuario. Y bueno, ahí están las ruinas. Las podemos ver. La verdad es que no se le acomodo exacto si están igual que en Breath of the Wild. Pero bueno, ahí están. Ahí está, ese parece como un águila, ¿no? Esa roca de adelante. Y por ahí ya subimos y llegamos bien rápido a la torre. Ahí está, ahí la tenemos. Yo me imagino que ahí es donde estaba el Inox, ¿verdad? Que teníamos que matar. Ahí está, torre de mapeo, ruinas de Oumbra. Y listo. Encontramos a Caotelli. Anda, por si eres tú, ni de noche bajas la guardia, ¿eh? Ah, disculpa, pero la torre de mapeo no está en funcionamiento ahora mismo. Oh, quería repararla, pero me está costando bastante. ¿Qué le pasa? Pues por lo que sea, la terminal que pone en marcha la torre de mapeo, revisé todas las piezas que la ponen, más o menos. El chiste es que algo está estropeando en la punta de la torre y tenemos que resolverlo, tenemos que ayudarle, ¿verdad? Y bueno, pues ahí estoy buscando qué hacer y cómo hacerle. Ahí está.
Entonces, pues uso la filtración. Ahí tenemos la filtración. Subimos. Y que me encuentro ese cuate. Y toma la campeón. ¿Qué tal, eh? Le ataqué por sorpresa. Le di en la torre. Y me encuentro esos cohetes. Entonces se los pongo a la chiva esa. Al cuadrado. Ahí tengo esos cohetes. Los agarro. Los pongo ahí a un ladito hacia arriba. Y listo. Up. Ahí está. El otro del otro lado. Listo, sencillito. Así mero. Eso todavía me cuesta un poquito de trabajo. Pero ahí lo tenemos. Más abajito, ahí está. Y vámonos para arriba. Uf, sube muchísimo eso. Sube demasiado. Y bueno, esa es la que tenemos que remover. Ese cuadradito. Entonces, acuérdate de caer ahí a un ladito. Y luego ya lo mueves con la ultra mano. Pero está muy sencillo, muy sencillo. Primero lo quitas y ya. Vas para abajo y hablas otra vez con el Orni, que está por ahí. Bajas completito. Y listo. La terminal ya funciona, pero yo no toqué nada. Es compadre, yo lo hice todo. ¿Había algo estorbando en la cúspide de la torre de mapeo? Claro que sí, lo moví. La cubierta de la cima está conectada a la terminal. Como la cubierta está bloqueada, la terminal no podía funcionar. Entonces, en pocas palabras, ayudamos a que la torre funcione. Y ya la tenemos. Ahí está. Perfectísimo. Torre de mapeo desbloqueada. Me encanta la animación de la torre de mapeo. Es algo que me encanta ver, que me encanta observar, que me encanta pues estar repitiendo eso. De verdad me gusta muchísimo, me gusta muchísimo. Y ahí tenemos una zona más. Vámonos. Ahí está. Genial. Ahí está la zona norte, perfectísimo, ya la tenemos mapeadísima. Y vámonos. Se ve padrísimo se ve padrísima lo que está allá, esa nube así, como de remolino, está padrísimo, ven nomás. Qué genial se ve. Esta captura le tomé. Muy bien. Ahí voy a una islita. Voy directo para allá. Yo, todo eso es nuevo para mí. Y yo creo que para muchos. No sé cómo vayan en su juego. Pero bueno, el chiste es que más adelantito de esa isla pequeña me encontré una de estas. Que me da más de esas cosas sonan. Acuérdense que si le echamos esferas, nos regresa. Es como una máquina de chicles, pero es una máquina de Sonan, de artilugio Sonan. Y ahí encontré cosas nuevas, por ejemplo el timón. Ese está genial para poder pues mover los artefactos. Electrocéfalo, ese no sé qué sea, no sé qué haga la verdad. Autotransportador, wow, ese tampoco sé qué hace. Pero está genial, digo, yo creo que ese autotransportador, por ahí leí, más adelante, digo, más adelante en el juego, que
lo dejas y mata a los enemigos que está por ahí por la zona. Entonces está buenísimo. Y ahora vamos a la zona oeste, a esa zona de ahí. Vamos a esa zona. Entonces me tengo que ir para otra torre de mapeo que es Arcapolín, algo así. Y ya que estoy ahí encuentro esa torre, que es a la que tengo que ir a desbloquear. La encontramos. Acuérdate que al planear puedes sacar el. Puedes marcar cosas, ¿no? Entonces es buenísimo. Y bueno, por ahí me encontré unas islas. Por ahí me encontré ese santuario. El cual nomás voy a mapearlo. Pero pues para llegar ahí sí es todo un rollo. Ya se van a dar cuenta ahorita. Es todo un rollo. Porque trepo, hago la de infiltración, voy corriendo, ta, ta, ta. Encuentro unos barcos, ahorita los van a ver. Ahí está el de infiltración. Vámonos. Esa habilidad me encanta, o sea, es. Perdón, fenomenal, fenomenal. Y por ahí me encuentro. Por ahí están los barquitos. Y por ahí tengo que usar otra vez el de infiltración para poder llegar al donde está pues el santuario, ¿no? Y sigues corriendo y avanzando. Y ahí está. Ahí tenemos el santuario de Mayahumec. Mayahumec. Ya luego los pasaré. Los santuarios que he estado mapeando pero que no he entrado, pero luego los pasaré. Claro que sí. Y nos vamos directito para allá. Estaba atrás del santuario. Ahí está. Esa es la zona a la que tenemos que ir. Donde está la torre de mapeo. Está genial, amigos. Está genial. Este juego está hermoso, glorioso. Ahí vamos. Ya casi llegando a la torre de mapeo. Una nueva más. École, école. Mira nomás qué hermoso está eso. Y nada más que no sé por qué llegué, no llegué ahí en medio, pudiendo haber llegado ahí. Torre de mapeo, paso de Naorín. Pero bueno, para no gastar cosas ígneas o flechas con fuego, lo que hice fue pues treparme a un árbol. Si no quieres gastar esas tus flechas ni las cosas esas ígneas para ponerle fuego, pues nomás te subes, brincas, sacas parabela y listo. Mira, así, listísimo. Ahí lo tenemos. ¿Poco no está maravilloso eso? ¿Poco no está genial? Está precioso, impresionante. Ahí tenemos otra nueva torre de mapeo. Listísima. Ahí lo tenemos. Perfectísimo. Ahí está. Cadena de islas celestes. Órale. Perfecto. Y ahí está el remolino ese. Vamos bajando. Archipiélago de Hebra Oeste. Y obviamente pues voy a ir por ese santuario para abrirlo. Al cabo pues ahí está. En línea de vista. ¿Por qué no vamos a abrirlo nomás? Para mapearlo.
Por Link, vuela, vuela. Ya estamos por llegar a ese santuario. ¿Qué tal, eh? Santuario de Sairoa. Listo para pasarse. Ahí está. Ahora nos vamos ya a la zona sur oeste. Arribita de donde están los gerudos. Nada más que. No, no me. ¿Qué hice ahí? Ah, sí, creo que agarré un cofre donde hay un mapa. Entonces, voy a ese cofre, ya me acordé, y por más artefactos sonan. Entonces es todo por allá. Ajá. Así es. Y luego me encontré en una de esas islas S, que me ayudó a subir a la isla de allá y abrir, creo que otro, o a mapear otro santuario. No, santuario no creo, o sí. A ver, sí, es ese santuario. Y luego hay que darle vueltas a la cosa esa. Y ahorita van a ver. Ahorita van a ver. Ahí está. Llegas perfectamente ahí. Así. Ahí tenemos el santuario de Iyo. Iyo-o. Y después me encuentro otra esfera de Sonnan, ahí está, para obtener más artefactos Sonnan, que son muy necesarios, la neta. Son súper necesarios. Encuentro bombas de tiempo, cohetes, ignones, no sé qué, cacerolas portátiles, que también son buenísimas y las uso más adelante, van a ver. Le doy vuelta a esa cosa porque quiero llegar a una isla que está ahí, a esa de ahí. Pero nada más había que acomodarlo. Y una vez acomodado, pues vámonos a volar. Y ahí me encuentro un cofre. Y en ese cofre, pues me encuentro un mapa con un tesoro oculto. Entonces, digo, no he ido. Es mi segundo cofre con mapas ocultos. Ya había el mapa viejo, pues, no un mapa oculto. Ya llevo dos mapas viejos. Ahí como lo puedes ver en pantalla. Entonces, bueno, no he ido a ninguno, así que está en el subsuelo. Creo, ¿verdad? Y luego ya me fui a la llanura de Irule para mapear otra zona que está al suroeste. Nada más que ahí, pues dije, aproveché y vamos agarrando esa piedra de metal y ponerla en el escudo, ¿no? Entonces, porque ya tengo un arma con esa pelota, creo. Entonces dije, bueno, vamos a usarla. Nada más que no pude usar ese porque ya estaba combinado. Y agarré el escudo de soldado y vámonos. Y córrele. Y bueno, ya en el saltas de esa torre y marcas la de allá, que está en la zona suroeste, ¿sale? Y bueno, en las islas te encuentras eso, te encuentras los cubos. Y yo llegué a una que está ahí, hay un golem ahí. Nunca me he enfrentado con un golem. No creo que esté preparado. Pero bueno, llegué a esa isla y me encontré eso. Yo creí buena idea poner como un volante, ¿va? Para poderlo manejar. Me llevé la decepción de mi vida. Ahorita van a ver. Me encontré baterías. Dije, bueno, se las pongo de una vez. Para que me dure un poquito más, ¿no? Ya con cuatro pilas, pues ya son un montón, ¿no? Es un buen. Ya tenía dos puestas. Ese cubo. Pero le puse otras dos. Para que diera un total de cuatro. Y como está para allá en la zona de enfrente de Link, dije, bueno, pues lo voy a controlar. ¿Y cuál controlar? Ni qué nada. Ahí está la torre de mapeo. Entonces dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a sacar de esos. Bueno, saqué unas piedras, el soquetín de mí. Digo, unas piedras, unas ruedas. Y me equivoqué. Y bueno, total, saqué unos ventiladores.
Se los pegué y más o menos, o sea, no fue así como que lo más extraordinario, pero pues me ayudó poquitín, poquitín. Sí, elevarme un poco más, pero yo quería irme para allá, para adelante, para adelante, para adelante. Entonces, sí fue así como, pues desperdicié un mando Sonnen y desperdicié dos de esas hélices, pues ya qué, ¿no? Entonces, dije, bueno, espero que se acabe la batería, agarro más altura. Y ahora sí, salto para allá, ¿no? Y pues así, a saltar y a irme para allá. Y después fui atacado por unos pterodáctilos. No, se pasaron de lanza. Y bueno. Ahí vamos, voy corriendo, corriendo, me encuentro una de estas. Veo que no puedo usar la infiltración, entonces, pues, ¿qué hago? Pues quito creo que las cajas de ahí para que suba, para que haga contrapeso. Ahí está. Entonces es la manera como de subir, más práctica, más fácil. ¿Ya viste? École, ya las tiro, vámonos. Y llego con un cuate ahí adelante. Que se averió esa cosa. Entonces hablo con él y me dice lo siguiente: también viniste a esta torre de mapeo. No descansas ni de noche. Me temo que esta torre no esté en funcionamiento ahora mismo. Precisamente he venido a repararla, pero resulta que el montacarga está averiado, así que no se puede subir. ¿Te fijas? Y me apunta eso: ¿ves esa pieza de metal que está colgando? Una plataforma prendía de ahí y con dos se creaba un contrapeso. Pero una de las plataformas se cayó, así que no funciona. Entonces, pues obviamente, ¿quién va a reparar eso? Pues yo, ¿no? Entonces ahí vamos, para arriba, hago ese armatroste chafa, y ahí voy para abajo, pero se me atora, ahí, peluquín, y tengo que quitar una, ahí está, eso, up. Se la vuelvo a pegar, y listo. Ya cuando haces eso o la reparas, él ya te dice que va a reparar la torre. Y terminamos. Podemos tener esa torre de mapeo. Ahí está, las temperaturas están afectando una pieza del mecanismo y no hay manera de moverlo. ¿Okay? Vaya, vaya. Le pondré una pieza que resista bien el calor y listo. Ah, genial, ya funciona. Y listo, ahí ya tenemos otra torre de mapeo. Nos da unos hongos al vapor gélidos. Y los voy a dejar con la animación para que la vean. Igual voy a estar comentando. Me fascina la animación. No puedo dejar de decirlo. Ahí la tenemos. Y para arriba, compadre. Tin. 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 Vámonos. Hasta el cielo, Link. Qué genial se ve. Se ve increíble. De verdad estoy muy contento con este juego. Con el trabajo que hizo Nintendo, la verdad. Miren nomás, miren nomás. Ahí lo tenemos. La zona suroeste mapeada. Ahí está. Donde están los Gerudo. Archipiélago de Gerudo Este. Digo sureste, ajá. Perfecto. Ahí está. Y vámonos. Por ahí voy a una isla, me encuentro esa. ¿Y qué hago? Bueno, pues ya que mapeé ya que encontré la torre, pues hago eso.
hago lo de retroceso, ¿verdad? Y ahí los enciendo y vámonos. No sé por qué no les puse cohetes, si eso me ayuda bastante. Pero bueno, eso estaba ya ahí, ya estaba creado y todo. Entonces, pues yo nomás usé eso, ¿no? Pero ya después dije, ¿por qué no usé los cohetes? ¿Por qué rayos no lo hice? Y pues ahí vamos, eso nos ayuda muchísimo a avanzar, avanzar, avanzar. Ya nomás con esta torre que se desbloquee o la desbloqueemos, ya nomás quedarían dos por desbloquear. Ahí vamos. Y se me terminó la comida para el frío, entonces tuve que poner ahí unas cacerolas para hacer comida y luego ya me fui como surfeando, ¿no? Como esquiando, más bien, perdón, esquiando ahí para llegar a esta torre que está tapada. En la torre de mapeo cordillera de Gerudo está toda tapada. Entonces dije, bueno, pues ¿qué hago, no? Entonces la empecé a rodear, dije, bueno, ¿dónde están las escaleras? Y esas escaleras pues nunca las encuentras porque está llena de nieve. Pero ahí al fondo, ahí a la derecha, exactamente ahí donde estoy viendo, hay uno como una casita de campaña. Y ahí lees un libro, es el diario de Daruk, no, de Daruk, no, de... ¿Cómo se llama? Catoeli, ajá. Es el de las construcciones. Y bueno, hay nieve que no permite la entrada a la torre, pero dice que hay una cueva. Entonces había que encontrar esa cueva. De verdad, bajé, subí, rodeé, hice de noche, de día, de noche, hasta que encontré la cueva. Está atrás de la torre. Nunca me había ido para allá, yo estaba buscando abajo. Pero bueno, ahí tenemos la cueva, que es a donde tienes que entrar. Y ya una vez entrando ahí, ya una vez entrando ahí, tienes que hacer una balsa. Ahorita voy a llegar a hacer la balsa. Con esos materiales que están ahí, haces una balsa grande, lo más amplia que puedas, porque tienes que llegar a un lugar. Ahorita te voy a explicar cómo. Tienes que llegar a un lugar donde tiene que atorarse la balsa, etcétera, etcétera. Entonces te recomiendo que lo hagas grande. Ahí encuentras un cofre donde tiene un arco Gerudo muy bueno, de 25 de poder. Ahí está. Excelente. Uh-huh. Y bueno, seguimos adelante. Y llegas a esa zona, ¿sí? Entonces en la parte de la izquierda, de la de acá, es ahí es exactamente el lugar donde sales a la torre. Entonces yo te recomiendo, pues, quitar una de las tablas, y luego quitar una desde ahí, la quitas y ya después la colocas donde estás tú parado y listo, ¿no? Mira, ajá, la deshaces, la pegas ahí, te vas para adelante y ya usas el poder de infiltración y ya llegas exactamente a la torre para desbloquearla. Está muy muy sencillo de hacer, la verdad. No costó tanto trabajo. Ahí lo malo es la corriente, pues, ¿no? La corriente de agua, por eso es una balsa grande. Y pues ahí los dejo con la super animación. Excelente, me fascina. Qué genial torre, ve nomás. Y luego de día se ve todo. Y qué bueno que no está nevando. Pero ahí lo tenemos. Se ve genial. Esa isla redonda que parece la Estrella de la Muerte de Star Wars. Tampoco no está padrísimo. Ahí está. Ahí tenemos el cordillera de Gerudo desbloqueada y las Islas Celestes. Perfecto. Bueno, ahorita salen las Islas Celestes. Ahí me distraje tantito, yo creo. Bien, ahí estamos. Ahí está
otras islas y vámonos. Y tengo que comer. Es un hecho, pero bueno, vamos para allá. Bajando a la super torre. Oye, está genial, ¿eh? Las físicas, cómo va de rápido. Qué genial se ve. La canción, la música. Y nos vamos ahora para la torre de mapeo meseta de Popla, para hacer la parte de la derecha hasta abajo. El mero sur, sureste. Entonces, ahí encuentro una islita. Le pongo un glifo. Y vamos. Vámonos para allá. Encuentro esa navecita que me va a ayudar a llegar. Volamos un ratito. Y ahí la tenemos exactamente enfrente. Sí, ahí está. Vamos derechito, derechito, derechito. Vamos, vamos. Alcanza a dejarme en un buen lugar, ¿eh? Digo, no, no tan exactamente en la torre, pero me deja ahí por lo menos en la montañita donde encuentro un super Konog. Y lo desbloqueo, obviamente, ¿verdad? Estoy medio manco. Pero ahí está, último globito. Y ahí tenemos a un super Konog. Listo. Me encanta tomarle fotos a los colos. Y ahí está. Y nos vamos derechito para allá. Ya llegamos. Y si te fijas, está lleno de espinas. También la entrada. Nada más que me empezó a llover. Me empezó a llover horriblemente. Entonces, pues con la lluvia no puedes hacer nada con fuego. Se te apaga. Pero lo que puedes hacer tú es hacer una fogata. Ahí tenemos una cacerola, entonces haces una fogata, te duermes un ratito, puede pasar 1 o 2 días, conmigo pasaron 2 días, y ya después de que ya está de día y sin llover, nos vamos para allá, le aventamos unas flechas de fuego y listo. Mira, ahí está. Ese con el fruto ígneo se lo pones a la... pues a la flecha y vámonos. Y se acabó, ya con eso abres la torre y es lo único que debes de hacer. Ahí lo tenemos. Bien, ahí. Y otra torre de mapeo desbloqueada y nomás me quedaría una sola para concluir todas las torres. Los dejo con la animación y mis comentarios de fondo. Ahí lo tenemos. La zona sureste de Irule ya quedó. Ahora sí ya quedó desbloqueada. Ya nomás nos falta una torrecita más. Y concluimos. Y tenemos ya un buen de mapa ya. No, 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 ya con todo el mapa desbloqueado ya. Ay, me siento más a gusto, ¿no? Es lo que yo hice en Breath of the Wild. En su momento, desbloquear todas las torres. Y me gustó hacer eso y eso mismo quise replicar aquí. Ahí tenemos mapa de Cluda Oriental. Perfectísimo. Muy bien. Tenemos y vamos a ver. Todo lo tenemos al noreste. ¿Te fijas? Por allá. Entonces, pues, lo más seguro es que ahí. Bueno, ahí vuelvo a bajar.
Ahí bajamos, bajamos, bajamos. Y listo. ¿Qué tal, eh? Y nos vamos a la torre de ahí, a la torre de Meseta de Sorana, para estar lo más cerca del noreste del mapa, ¿no? Entonces, ahí lo tenemos. Le pongo un glifo, que es a donde tengo que llegar. Y listo. Entonces, llego ahí al piso, pues. Encuentro un cofrecito y me encuentro con un dragón de tres cabezas, que lo pueden ver ahí al fondo. Ve nomás, ese dragón está tremendo, ¿no? Es de rayos, ¿no? Es como eléctrico ese dragón. Entonces, no, yo mejor le di la vueltita. Y puse un cohete en el escudo. Y vámonos. Pues para estar un poquito más alto y poder llegar, ¿no? Ahí estamos en la torre de mapeo Monte Ulri. Y hay otro problema aquí. Ahí tenemos a Cajiel. Volvemos a vernos. Ya veo que la lluvia no te afecta. Lo siento, pero no estoy para charlas. ¿Qué ocurre? Y bueno, nos dice que están esos pterodáctilos o pajarracos. Y ese monstruo volador se robó la terminal de la torre de mapeo. Entonces hay que recuperarla. Y, bueno, esas alimañas son amigas de lo ajeno. Si no habrá forma de reparar, así no habrá forma de reparar la torre. Entonces, bueno, ya saben, sacan su arco, le ponen un ojo de Kisi, que ahorita lo estoy buscando. Está más a la derecha. Más, más, más. Ahí está. Le pones el ojo de Kisi. Y matamos al pajarraco. Primero lo buscamos. Ahí está. Y ahí lo tenemos. Le apuntamos y solito es como una perseguidora. Como si fuera una concha roja en Mario Kart. Agarramos la terminal y nos la llevamos a poner a la torre. Y ya con eso tenemos la ultimísima torre desbloqueada. Para así tener todo el mapa de Hyrule desbloqueado. Así que, bueno, la reparan y ya después de repararla podemos acceder a ella, ¿no? Ahí la tenemos. Desbloqueamos. Ahí está. La última torre desbloqueada. Ahí tenemos, yo creo que ese cuadrado que está ahí, esa isla cuadrada, creo que va a ser un laberinto. Ahí lo tenemos. Desbloqueado la última torre de Hyrule en Zelda Tears of the Kingdom. Ya tenemos ahora sí todas, todas, todas las torres desbloqueadas. Ya podemos caminar con tranquilidad, ya podemos saber dónde están las cosas. Y nos va a ser más fácil encontrar todo en Hyrule. Ahí está el corazón de Akala, mar de Akala, y todo eso está padrísimo. Entonces, bueno, pues hasta aquí el video de todas las torres de Hyrule. Les agradezco mucho, muchísimo el haber visto este video. Ya tenemos ahora sí todo desbloqueado. Yo creo que en los siguientes episodios ya me voy a dedicar a la historia principal. A ir con Osorni primeramente, porque es lo que nos recomiendan. Y mi hermano por ahí me dijo que es lo mejor que hay que hacer para que tenga el poder del Orni. Entonces, bueno, pues nos vemos en el próximo episodio de Zelda Tears of the Kingdom. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Chao, chao.